Por otra parte, son las clases bajas. Es decir, la gente está de alguna manera forzada a ser protagonista de su historia, de la economía, de la sociedad, porque están tan alejados en sí de las responsabilidades que, o sea, lo necesitan para poder sobrevivir día a día. Sobre todo en un país como El Salvador, que es ultraviolento. Ahora os enseñaré algunas fotos y, bueno, seguramente lo habéis visto en medios de comunicación, el problema de las maras, grupos pandilleros y demás. Después, en la práctica, claro, Ana os decía que si os animáis y tal a hacer algún voluntariado o alguna cosa de estas, después de haberos dicho yo que es un país ultraviolente y demás, en la práctica a los extranjeros los tienen tan o nos tienen tan protegidos que apenas lo veis. O sea, necesitas ir a sitios específicamente que sean dominados muy mareros, o sea, donde las pandillas dominen lo que es, sustituyen al Estado, controlan los hospitales, las escuelas y demás, para darte cuenta de que existe esa realidad. Pero en la práctica, o sea, en el día a día, yo, por ejemplo, apenas he visto a los típicos mareros tatuados, estos que salen en la televisión, de lejos. O sea, sé que existen, están ahí, tienes que correr el riesgo ese de ir siempre en coches, no parar nunca. O sea, no puedes ir caminando, y más siendo extranjero, que se te vea un kilómetro que eres extranjero, no puedes ir caminando por cualquier sitio de El Salvador. Pero esto ocurre de alguna manera en Guatemala, en Honduras. Sí, disculpa, es que igual hablo demasiado, me quedo sin voz. Bueno, vamos a ir directamente a eso. Como os decía, lo voy a dividir en tres partes, que es, primero os contextualizo un poco la educación popular, os hablo de la historia violenta de El Salvador y después del trabajo en sí de la ONG. Claro, desde los orígenes, que bueno, no son exactamente de Paulo Freire, pero si miráis en la literatura científica al respecto, sí aparece como, digamos, el padre fundador del concepto. No es tanto eso como después la política marxista de los años 60 y 70 en Centroamérica y el sur, con Che Guevara, Mariátegui, que a lo mejor os suenan más, Che Guevara obviamente, y la teología de la liberación, que es el mismo concepto marxista pero aplicado en la religión. Claro, desde Europa, que son países mucho más laicistas, a lo mejor es difícil contextualizar o tener una idea de la importancia de la religión en la sociedad. Está tan, en Latinoamérica, en El Salvador en concreto, en Guatemala, está tan adaptada a la forma de vida de la gente, que en sí, claro, no es una religión de misa, de comunión, de bautizo y tal, sino que la viven día a día. O sea, los sacerdotes allí ayudan económicamente a la gente, montan las cooperativas de los agricultores, las asociaciones de mujeres de tejedoras. Es una relación mucho más directa.
quieren ser protagonistas de alguna manera, desde ese plano religioso, de la vida de la gente, igual que ellos, sin ser, sea gente religiosa o no, intentan serlo por su parte, ¿no? Bueno. La metodología, que a lo mejor es la parte que más os interesa, pues está sobre todo enfocada a la parte práctica y de transmisión oral. Existen, evidentemente, como veréis ahora en las fotos que os pongo, las clases y demás, las aulas son iguales, el sistema pedagógico es más o menos parecido en la parte formal, pero después, como tiene el extra este de charlas, por ejemplo, en horario escolar, pero charlas del mundo profesional, de si están en una escuela de, por ejemplo, de formación técnica, empresas de mecánicos, empresas de automotriz, sastrería, cocina. Claro, las escuelas no son un sitio como las aulas, por ejemplo, aquí de las universidades o las escuelas de infantil españolas, sino que, o sea, gente de la sociedad, o sea, agricultores, el médico, o sea, todos participan de alguna manera en la educación, tanto de los alumnos, los niños y o sean adolescentes y demás, como en la formación, como os decía, de las capacitaciones de padres, madres y los propios docentes. Porque en sí los centros escolares son como los centros neurálgicos del pueblo. Después veréis alguna foto de... Bueno, lo voy a poner ya porque esto es como... Os digo tanto una vez, pero la foto... Claro, los centros escolares están... A ver... Aquí, ¿cómo se ven? Hombre, tengo un chisme de estos. Son como... No sé cómo deciros... Estructuras muy grandes, o sea... Pueden ser propietarios del colegio, pueden ser propietarios de su tierra o alquilárselo a, en este caso, la ONG en la que yo trabajaba. Pero son complejos enormes donde hay un campo de fútbol, el centro sanitario, la iglesia del pueblo, está al lado, y en sí lo que son las aulas. Es decir, todo forma parte de como una mini ciudad en la que no solo viven alumnos, sino que ellos, por ejemplo, reconstruyen la escuela y aprenden albañilería. Eso, el médico, por ejemplo, atiende al pueblo allí, aunque tengan que recorrer decenas de kilómetros muchas veces por caminos que en la época de lluvias, por ejemplo, se destruyen y hay que volverlos a construir otra vez en la temporada seca. Pero todo forma parte, digamos, del mismo conjunto en la sociedad. Bueno. Si os interesa eso, la pedagogía de Paulo Freire, esta será una de las frases que más típicas que leáis por ahí en su literatura, que es centrado todo más o menos en la misma dinámica. Contemplar al oprimido, a la gente sin recursos como autor y protagonista de su propia historia, que quiera participar y que quiera de alguna manera cambiar la sociedad, pero de una forma práctica, es decir, con el día a día. No está encaminado solo a la política. Es decir, nosotros tenemos esos deseos y tal, y lo podemos ver reflejado en un partido político, en el que participamos, en el que al que votamos. Allí no es así. O sea, es diario porque también se juega en la vida diario y cada día casi es un logro el que sigan en muchos sitios las zonas de pandilleros y demás que lleguen al día siguiente. Entonces, claro, es normal, o sea, que todas estas políticas, es la teoría de la liberación, la filosofía de la liberación y la educación popular que venía del mundo marxista, por eso tiene éxito, porque son capaces de verse todos protagonistas de su propia vida. Concienciación, bueno, me he hablado. Claro, en El Salvador en concreto, casi los grupos indígenas han desaparecido. O se han desaparecido porque se han diluido, se han mezclado entre el resto de población de otros países de alrededor, que han venido de Guatemala, de Honduras, Estados Unidos. Pero una parte fundamental de la pedagogía de la educación popular también es la concientización. Que a lo mejor lo veis más claro si conocéis a Rigoberta Menchú, ha sido premio Nobel, y indígena, bueno, aunque es guatemalteca, pero es el mismo caso. Se tiende a que en la educación popular tengan idea de que sus problemas
personales lo son también de la sociedad. O sea, la vida en grupo es mucho más habitual porque todos pertenecen a una... Eso, si son, suelen ser zonas agrícolas, pues todos pertenecen a una... ¿cómo se llama? Una cooperativa, es que lo dije antes. Son de una cooperativa en concreto que se dedica, pues, yo que sé, a la producción de maíz, a la producción de plátano, de café, X. O sea, como son, forman parte de un grupo que hace incidencia política, en ese caso económica, pues son capaces de eso, de llevar día a día en la práctica, que puedan participar en un grupo político de... No sé cómo decirlo. Es que me he perdido el discurso. Por ejemplo, allí en El Salvador hay el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es el que gobierna ahora. Pues la relación entre el presidente del país y las cooperativas, por ejemplo, en las que pueden incidir el grupo de agricultores del maíz, los alumnos, es mucho más directa. No es que puedan hablar con el presidente del país. Pero claro, no es una economía que se base solo en empresas multinacionales, que también, y son las que la mayoría de, o sea, llevan la mayoría de la economía. Sino que pueden plantear sus dudas o sus problemas concretos de la cosecha, de la temporada de lluvias que ha arrasado con todo, no sé cómo se llama. Se me olvidan, es que eso no tengo. Magosta, no sé cómo se llama. Bueno, un insecto que destruye ahí las cosechas habitualmente. Se pueden unir en los grupos cooperativistas para salir adelante ese año. Así que la concienciación de clase, la concientización y la identificación como que sus problemas personales pueden serlo de todo el grupo, les lleva a actuar de forma directa en la política. Eso, claro, la idea del oprimido que hablaba Freire, los años 50 se ha visto mucho más en la práctica a través de los grupos, que estos sí que seguramente los suenan más, grupos revolucionarios de todo Centroamérica, el EZLN, el Grupo Zapatista de Liberación Nacional en México, que ha llevado directamente políticas o de estas de educación popular, creando escuelas, títulos académicos, por ejemplo, en educación popular, que son plenamente válidos, igual que los de la educación formal. Lo mismo en el Movimiento Sin Tierra en Brasil y bueno, el Movimiento Plazas de, o sea, Madres de la Plaza de Mayo, que queda un poco más alejado de esta política centroamericana porque es en Argentina, pero también han conseguido que esta parte de la educación, que digamos es un poco alternativa a la oficial, la formal, sean capaces de que sea un título, como ocurre por ejemplo en Argentina y también en México, que sea un título oficial, y los alumnos que tienen asignaturas o que han cursado en escuelas de este tipo, los que lleva allí mi ONG u otras, porque claro, es un movimiento general y no solo esta ONG lo tiene, son un montón, la mayoría, se calcula como el 50% o así de la educación en El Salvador es de educación popular, y el otro 50% es de educación formal, la habitual. Bueno, la filosofía de la educación, la liberación, no sé si habéis visto algo de teología de la liberación en Latinoamérica, no lo habéis visto. Es que ella curía, fue el rector de la Universidad Centroamericana y a la vez salvadoreño, y bueno, es español, pero la Universidad Salvadoreña. Y es, digamos, uno de los padres de esta teología, de esta forma de filosofía, que puso en práctica lo que al principio era solo un marco teórico de educación popular, lo que querían eso, los pedagogos de la escuela descendiente de Freire, poner en marcha, y lo que la Iglesia consiguió. Claro, la Iglesia tiene tanto poder en la práctica en todo Centroamérica, eso, en El Salvador también, todas las iglesias, porque bueno, eso es otra cuestión, la CIA en los años 60 logró meter allí, intentando acabar con la teología de la liberación y de los sacerdotes marxistas y guerrilleros, intentó meter otras religiones, pero al fin y al cabo
todas tienen un marco social común que ponen en marcha eso, no solo a través de las escuelas, también en los seminarios y demás, que bueno, cada vez allí obviamente están más despoblados como en todo el planeta. Bueno, os he puesto aquí tres libros. Uno es un artículo de Santos Gómez, que es profesor de aquí de esta facultad, teórico y estudioso de la pedagogía de Paulo Freire, y los dos clásicos de Paulo Freire que están en el siglo XXI, que sí, os invito a que le echéis un vistazo, porque aunque no exactamente es el creador, digamos, de la educación popular en la práctica, porque claro, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, aunque el marco original y la idea del desarrollo del oprimido es de Paulo Freire, después en la práctica pues cada escuela ha seguido su propio sistema, algunas, eso como veremos ahora de Fe y Alegría, aunando las dos cosas, la educación formal y la educación popular, y otras solo educación popular, educación alternativa, otras de solo artística. Claro, os tengo que hablar un poco del contexto. ¿Cuánto tiempo? ¿30 minutos? ¿30? ¿30? Bueno, voy a ir más rápido en esta parte del contexto revolucionario porque ya os he hablado un poco. Claro, en los años 50, a partir de los años 60, sobre todo después de la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana del 59, pues hay como una especie de lucha entre los grupos menos conservadores que se acaban poniendo en la práctica, o sea, se acaba poniendo en práctica a través de dictaduras militares que intentan compensar un poco el miedo a que los grupos de guerrilleros o de liberación nacional de los distintos países, de El Salvador, de Guatemala, o sea, los territorios de Centroamérica, bueno, El Salvador es este pequeñito de aquí, ¿no? Está un poco alejado físicamente del resto, incluso por el hecho de que solo tenga salida al Pacífico, porque es que todos estos, digamos, que tienen salida al Caribe comparten de alguna manera Guatemala, Honduras, Nicaragua, comparten forma de vida más o menos común y pasado, relación con España, por ejemplo. El Salvador no lo tiene tanta como sí con Estados Unidos, y por ejemplo con España sí la tiene mucho más Guatemala y Honduras. Claro, no puede competir en lo económico, en lo social y demás porque, o sea, es prácticamente economía de subsistencia, lo ha sido hasta hace 3 décadas. Incluso en época de posguerra, que os diré, allí la guerra civil acabó en el 92, duró una barbaridad, desde el 79. Entonces no ha podido competir con el resto de países que son mucho más grandes y que tienen con Panamá y Costa Rica, que son economías ricas, o sea, muy diferentes, sobre todo Panamá, que a través del canal de Panamá era el dinero que le llega de los 2 canales o 3 que va a tener, pues vive el 70% creo de la comunidad del país de eso, y es un país casi del primer mundo ahora mismo, y Costa Rica va camino de él porque bueno, tampoco ha tenido un pasado revolucionario y dictaduras militares como los otros, y como sí los de Sudamérica y sobre todo Guatemala y El Salvador. Bueno, pues total, que después de ese miedo, digamos, a que la revolución estallase en todos los países, que sí acabó haciéndolo en la mayoría de ellos durante, o sea, temporalmente, porque se han compaginado mucho los gobiernos hasta los años 80 de dictaduras militares contra gobiernos de repúblicas liberales. El caso de El Salvador, como os anticipé antes, los dos grupos, digamos, más potentes son ARENA, que es el Partido Republicano Nacionalista, que es el que inició la guerra civil, y bueno, son los que provocaron las dictaduras militares de los 70, y el FMLN, que es el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es el grupo revolucionario guerrillero. Bueno, he visto aquí la foto de Tebal. Claro, todo esto en los años 90. El tener un pasado, voy a pasar un poco por lo de la guerra civil porque ya os he comentado, la guerra civil, claro, allí dura desde el 79 al 92, con dos hechos clave, que es
bueno, el asesinato de Monseñor Romero, hay un arzobispo muy influyente en la teología de la liberación del país y en la política. Y acaba en el 92, con otro hecho súper característico, muy conocido a nivel internacional, que es el asesinato de los mártires de la UCA. Asesinaron, bueno, a los últimos que quedaban, a los últimos teóricos que quedaban de la teología de la liberación allí, el rector de la Universidad Centroamericana, y bueno, y seis compañeros más. Pero hay una segunda parte de superviolencia en El Salvador, que es a partir de los años finales de los 90, con la repatriación de muchos de los pandilleros y mareros que se habían emigrado por la guerra de El Salvador a Estados Unidos. Se concentraron sobre todo en Los Ángeles, y claro, siendo poblaciones marginadas, que muchos de sus problemas sobre todo eran de interacción social, que de familias, o sea, se iban, por ejemplo, solo los jóvenes, y los padres o habían muerto en la guerra, y los abuelos y demás se quedaban en El Salvador. Entonces ellos estaban, se quedaron, digamos, una población enorme de millones de personas. Ahora mismo hay como 2,5 millones de inmigrantes de un país de 6. El Salvador tiene 6,200,000 habitantes o así, y hay 2,5 millones fuera, que viven sobre todo en Los Ángeles. O sea, no viven en Estados Unidos o en California, viven en Los Ángeles. Están súper concentrados, pero a la vez están excluidos de la sociedad. Son ilegales. Entonces Estados Unidos tiene dos opciones: intentar integrarlos o expulsarlos. Lo que ha hecho es expulsarlos. Toda la violencia que aprendieron durante la guerra civil, porque los que ahora tienen eso, 30 y pico años, entonces eran jóvenes que habían vivido, claro, una guerra que había sido casa a casa, con masacres, o sea, que no os podéis imaginar. La masacre del Mozote, por ejemplo, no sé, creo que asesinaron en 2 horas a 600 personas del pueblo, a todos los seres vivos del pueblo, animales y de todo. O sea, de una crudeza y una violencia inimaginable. Y eso se ha visto reflejado en los grupos marginados que han vuelto a El Salvador y se ha convertido en lo que ahora son las pandillas o las maras, que a lo mejor son más conocidos por esto, los que habéis visto en la televisión, los tatuados y tal. Esto es la Mara Salvatrucha. Ah, bueno, estas fotos son mías de una de las escuelas. O sea, las maras, claro, están tan vivas que son capaces de casi, en algunos sitios donde están muy bien organizadas, sustituir al Estado. Ellos deciden quiénes van al colegio, por ejemplo, a cualquier tipo de escuela. Ellos deciden qué docentes pueden dar clase en esa escuela. Y los que no, se tienen que ir a otra zona o lo que sea. Controlan el hospital. Se habla también políticamente de Estado fallido. Claro, hay un índice en el mundo de estados fallidos que se considera los que no son capaces de garantizar la seguridad, por ejemplo, las condiciones básicas de un país. La paz, la seguridad, que no haya un nivel de corrupción brutal como ocurre en muchas dictaduras, por ejemplo, en algunas africanas. Y claro, es realmente un desafío al Estado. O sea, oficialmente no es como tal un estado fallido porque no está en el índice, digamos, de esto, pero en algunas zonas sí lo es. O sea, el gobierno no puede garantizar la seguridad en muchas de estas zonas, sobre todo en las que están en la frontera, un poco alejadas. Hay algunas zonas, por ejemplo, con la frontera de Honduras, que no son tierra de nadie, que ni Honduras se quiere hacer cargo porque eran antiguos territorios perdidos en la guerra civil, ni El Salvador se quiere hacer cargo porque están muy alejados, no físicamente porque es un país pequeño, están muy alejados en tiempo y en posibilidad de la capital. Porque claro, también las infraestructuras de carreteras y demás, a lo mejor aunque sean 100 kilómetros de distancia, la mayor distancia que hay en El Salvador yo creo que son, no sé, 250 kilómetros. Bueno, pues se tarda, no sé, 7 horas en recorrerlo, una cosa así. Entonces eso los aísla físicamente. Total, que vamos al meollo, porque es que si no, además esto tampoco os interesa tanto, me imagino, esta parte, pero claro, aunque es más aburrido, intento que veáis de por qué se aplica este tipo, por qué estas ONGs trabajan de la manera que os explicaré ahora, y por qué se recurre a la educación popular y no a la educación formal en una escuela normal, digamos, oficial, de la que conocemos todos en Europa, porque claro, también existen las escuelas formales allí,
que son a las que van las clases más pudientes de El Salvador, son todas de profesores estadounidenses, alemanes, curiosamente, y suecos en El Salvador, una población de Suecia interesante y extraña a la vez, pero es la realidad, son profesores para las élites del país, tienen sus propias universidades privadas también, o sea, están en todo el baremo, ¿no?, de la educación. Por tanto, bueno, como os decía al principio, estuve con la ONG de Entre Culturas, la ONG hermana de Entre Culturas, allí, que el nombre es un tanto naif, iba a decir, como si fuera ingenuo, pero bueno, es que claro, el concepto de religión allí es bastante diferente. Me refiero a la fe y alegría, aquí suena un poco a secta, pero no lo es en absoluto. Voy a hablar de las tres líneas básicas de la ONG. Ahora mismo trabaja en dos líneas básicas, que como os pongo aquí es educación integral, que sea para todas las edades. Tienen como 8.000 alumnos o así, pero solo 4.000 son niños, creo. El resto son adolescentes, no muchos. Y la mayoría son padres y madres, por ejemplo, que van a cursos de capacitación de derechos humanos, de derechos de la mujer, de equidad, de violencia doméstica, y cursos de capacitación de docentes. Porque, como os decía antes, las escuelas, y allí se valen de la Universidad Centroamericana, pues las escuelas y la universidad no son solo un centro para educación de otros universitarios o de alumnos habituales, de niños, sino que, o sea, los padres van a las mismas clases muchas veces, que son de estas otras cosas. Claro, no estudian matemáticas, pero estudian otras materias, en valores. Que sea por una parte integral, no solo en todas las edades, sino que tiene todo tipo de formación. La profesional, que funciona bastante bien allí porque tiene mucha relación con las empresas y directamente tienen programas de contratación de todos los que estudian en las escuelas técnicas de formación profesional, y los centros escolares habituales. Claro, la formación, hago un inciso de antes, la formación técnica es muy similar a la que podemos tener aquí, de sastrería, de automoción, de mecánica, de electricidad, de albañilería, de cualquier cosa. Está, yo creo, bastante más relacionada con el INSAFOR, que se llama el Instituto de Formación Profesional, con las empresas, que aquí. No sé cómo deciros. Claro, los programas son tan directos como que la mayoría de los profesores, por ejemplo, que dan la formación técnica, que son las propias escuelas y los centros estos que os digo, son los mismos propietarios de las empresas, donde no solo después, claro, no es que vayan a trabajar, porque no directamente todos lo hacen allí, porque hay un programa de que no haya favoritismo y tal a sus propios alumnos y demás, pero bueno, quiero decir que no son profesores en sí de formación técnica, son trabajadores o profesionales de albañilería, de automoción, mecánicos o de cualquier tipo, que dan clase allí. Lo mismo ocurre con la música, no son profesores de música, son músicos que tienen un grupo, que tocan en las fiestas del pueblo de no sé qué, igual, y el resto del tiempo dan clase ahí. Y es popular, bueno, esas son las dos líneas, como os decía, integral y popular, que eso ya lo hemos visto, que se destina, eso sobre todo, su objetivo, la población, es a los oprimidos del país, que en el caso de El Salvador, pues son todos. O sea, porque realmente la ONG Entre Culturas intenta centrarse en las poblaciones más marginales, en las zonas rurales, que son la gran mayoría del país, pero en los que no tienen nada de nada, o sea, en los que tienen problemas de desnutrición, lo más básico. Por otra parte, ahora hay otra línea nueva, surgida a raíz del clima de ultraviolencia de El Salvador, que es la construcción de ciudadanía, porque necesitan empezar de cero casi. Y que muchos de los valores que aquí tenemos asumidos, eso de seguridad diaria, de relación con, o sea, de relación no violenta con los demás, los problemas se solucionan, claro, los problemas nimios allí de cualquier cosa, de problemas de tierras,
de que la linde de mi terreno ha pasado por el de otro, se solucionan aquí como en época de posguerra. Claro, no es muy diferente a la época de posguerra en Europa realmente. O sea, esto que hemos oído todos de la guerra civil y tal española, que se matan hermanos y no sé qué, bueno, pues sí, o sea, es que es por cuestiones de que alguien se ha casado con alguien que no le gustaba a la otra familia, o sea, cuestiones así. Pues lo más básico, también hay que construirlo de nuevo otra vez. Porque, como os decía antes, todo el mundo tiene alguien en la familia, o toda la familia que ha desaparecido. Alguien, todas las casas del Salvador tienen alguien, tanto de un bando como del otro, que han desaparecido en la guerra civil y de una forma cruenta, brutal. Y hay que empezar eso, a que los jóvenes entiendan que cuando tienen un problema con otro adolescente, por ejemplo, pues no se soluciona recurriendo a la mara de la zona, a la pandilla, sino que, o sea, se soluciona dentro del centro escolar, dentro donde conviven eso con los padres, demás. Estas son las dos líneas de acción fundamentales que tienen ahora. Como decía, bueno, he ido avanzando un poco. Eso de las zonas rurales marginales, que es donde se centra la ONG. Y lo segundo, que a lo mejor es lo más diferente aquí, es la capacitación de los docentes, como decía, no solo en la parte psicológica o psicopedagógica, sino también al tener escasez de materiales también, la ONG trata de suplirlo de alguna manera a los alumnos y a los docentes para que eso, o sea, tengan los materiales más básicos, porque no existe como tal muchas veces en la mayoría de las asignaturas libros de texto. Claro, es una formación básicamente práctica, o sea, aprenden valores de, o sea, aprenden ciencias naturales dentro de la escuela cultivando cosas o construyendo, reconstruyendo la escuela. Aprenden albañilería, amistad, relaciones sociales y demás. A los padres también se les intenta capacitar, eso es a través de profesionales de una forma externa, o sea, la ONG, digamos, ahí Fe Alegría tiene profesores, maestros de la mayoría de estas materias que enseñan a otros maestros de las propias escuelas, y después de forma externa, sobre todo psicólogos que trabajan con los padres y madres en las cuestiones de violencia de género o violencia doméstica, que es realmente grave allí en El Salvador. Igual que todas las casas tienen a, bueno, casi todas tienen a alguien que han perdido durante la guerra civil, también casi todas, es espectacular el número, y claro, está tan asumida la violencia, casi todas tienen, si no es asesinatos, en alguien de la familia, de violencia de género, de las mujeres, claro, el 99% de los casos, es pues maltrato psicológico, de forma, pero muy, muy habitual. Y también se da otro fenómeno, que en un gran porcentaje, abandono del hogar. Muchos padres, sobre todo los padres, ellos son los que emigran a Estados Unidos, y hay pues miles de familias literalmente abandonadas, o sea, sin padres, curiosamente. Es, claro, que también recurren, o sea, es, ha llegado a formar parte un poco de hasta el humor del país, un país sin hombres, que se han ido todos a Estados Unidos. Sí, es un fenómeno un tanto extraño, pero real. Bueno, a la vez que conviven escuelas de este tipo, ahora os enseño un par de fotos más al final, que son estructuras muy simples, con eso, ¿cómo se llaman? Estructuras de estas, son como los ladrillos estos enormes que hay de cemento. Bueno, están hechas de bloques de cemento y chapa arriba, cosa que no sirve para nada, porque El Salvador, que tiene dos estaciones, una de lluvia y otra seca, o sea, la de lluvia significa que llueve todos los días, todo el día, durante 6 meses, y, o sea, tienen tejados que apenas les protegen de esas inclemencias. A la vez no hace mucho frío, o solo en las zonas de montaña, pero bueno, quiero decir que conviven a la vez estas estructuras mucho más pobres con los centros, por ejemplo, de formación para adolescentes y padres. Pocos padres y madres van aquí a la UCA, que es donde, la Universidad Centroamericana, de la que ya os he hablado, donde eso, hay continuamente, casi todas las semanas, algún tipo de capacitación, pues eso, en justicia universal, en memoria histórica, por ejemplo, porque ahora están reconstruyendo
intentan que dentro de los pueblos, que son muy pequeños, los cantones, que es como digamos aquí las aldeas, un poco similar, de poblaciones pequeñitas de 250, 300 habitantes o así, siguen conviviendo las familias de los dos bandos enfrentados. Y claro, es, la convivencia es directa porque se ven todos los días, comparten recursos, agrícolas, ganaderos y demás. Y entonces hay que trabajar mucho en la cuestión de la memoria histórica porque, claro, no es tan descabellado que El Salvador próximamente acabe en un clima de violencia prerrevolucionario o casi similar, esto es una opinión personal, casi similar a el que ha tenido durante la Guerra Civil, una Guerra Civil de enorme larguísima, que ha destruido completamente el país, pero claro, aunque los grupos de pandilleros ahora mismo no son en sí una guerra social, es como el preámbulo de serlo. Y es complicado. Bueno, aquí al final os enseño eso, algunas fotos malas. Las aulas, se puede estar por estas así, que no se ven muy bien porque, por el reflejo, pero estructuradas, no son como aquí, que está el profesor delante y los alumnos en la parte de atrás, no todas, hay de todo, que son así más clásicas como esta o cualquier escuela, muchas de las escuelas españolas. Estas normalmente eso, son, es lo que incide la educación popular. Son como en círculo y o sea, no está estructurado de manera que el profesor imparta su asignatura, sino que muchas de las veces son los propios alumnos los que, los que son adolescentes sobre todo de educación secundaria, los que dan parte o una clase entera del tema que sea, o sea, del temario, de matemáticas, de lo que sea, o de violencia de género en su casa. Porque claro, yo sé que es difícil imaginarlo, pero es que tanto forma parte de la vida diaria la literatura centroamericana que dan en la asignatura de literatura como la violencia doméstica o que su primo es de la Mara Salvatrucha. Entonces, todo eso, o sea, lo viven día a día. Bueno, si queréis cortarme en cualquier momento porque no entendéis algo de lo que os digo, porque es bastante espeso lo que estoy contando, decirme cualquier cosa, o sea, porque imagino que os interesan más este tipo de cosas en la práctica diaria de las clases de los chavales. Bueno, pues a veces eso, estas dos fotos son más o menos de lo que refiere a las capacitaciones de docentes, que también a la vez suelen tener reuniones de estas cada dos meses o así, para una, es como una apuesta en común entre todos los docentes que pertenecen a las escuelas de la de Fe y Alegría, de la ONG, y tratan también de aprender algo que dice la educación popular, que es el contexto. El contexto lo es todo, el saber dónde se mueven sus alumnos, qué hacen después de clase. Claro, no es exactamente una invasión de la vida privada de los alumnos, sino que es tan básico, o sea, la vida de subsistencia día a día, que o sea, necesitan de alguna manera para poder digamos, seguir una pedagogía lógica después en las clases, conocer el contexto de cada familia, de que su hermano está en Estados Unidos emigrado, que su hermano es o su otro hermano de tal pandilla, que en su casa solo vive su madre y su padre está en Estados Unidos, esto es el caso típico. Pues eso también lo hacen frecuentemente, es como una apuesta en común que suele ser aquí en la Universidad Centroamericana. Bueno, en la tercera parte, después de incidencia de educación popular, os hablo en concreto eso de los centros que tienen allí de educación especial, que los tienen divididos, como os he ido diciendo, en centros de formación, formación técnica o profesional, como llaman ellos, dirigidos a población de riesgo, en zonas marginales sobre todo de la ciudad de San Salvador, que es una macro ciudad como todas las ciudades latinoamericanas. O sea, si tiene 6 millones de habitantes, como os decía antes, El Salvador, 4 viven en la capital. Y se centran sobre todo en esta, en Fe y Alegría, en la ONG, en esas poblaciones de riesgo que están a punto de entrar o ya han entrado en prácticamente en la pandilla de la zona. Y eso en la formación técnica, digamos.
Porque claro, la política que siguen es casi que de captación, o sea, muchas veces, no solo por contactos de que se conoce a los alumnos y tal, porque son conocidos de otros alumnos que ya tienen la escuela, de exalumnos o lo que sea, sino que se les capta incluso por la calle, los propios psicopedagogos que trabajan para Feria de Alegría lo hacen, y eso se les intenta encauzar en este tipo de formación profesional. Y la otra parte, que es lo que llaman educación alternativa, que lo hacen en el Centro de Educación para Todos Tacamil, que bueno, eso ya lo está, es el centro en sí donde llevan a cabo todas estas capacitaciones de adultos que os decía que sí. Pongo dos ejemplos que también intentan reflejar un poco la equidad de género. Muchos de los cursos que se dan de cocina son de hombres y muchos de los cursos, en este caso de pirotecnia, son alumnas, mujeres, en contra de lo que suele ser habitual aquí en Europa, por ejemplo. Los trabajos más técnicos de mecánica y tal, pues son de hombres, y los trabajos de cocina o de sastrería y tal, son de mujeres. Bueno, allí no están así. Lo de la pirotecnia, por cierto, que es una cosa muy habitual allí en El Salvador, porque todas sus fiestas, consumen una cantidad de pólvora y de cohetes, impresionante. Todas las fiestas acaban en algún tipo de manifestación así. Es una economía bastante importante en muchos de los pueblos de El Salvador. Esta es, digamos, el leitmotiv, de alguna manera, que lo ha sido desde su fundación de la ONG, no solo de Centroamérica, sino en toda Latinoamérica, porque su fundación en sí es en Venezuela, y después se ha expandido por todo Centroamérica, porque realmente muchos de los países latinoamericanos están saliendo, Colombia, por ejemplo, lo está haciendo, están saliendo ya de lo que se llaman países del sur, o lo que hemos llamado aquí tradicionalmente el tercer mundo, a nivel económico y social, pero continuará décadas más en Guatemala, en El Salvador y Honduras, que es donde se ha centrado sobre todo ahora la ONG. Siempre con el apoyo técnico-logístico aquí de Entre Culturas, claro, no hablo de Entre Culturas, pero porque en sí yo allí he trabajado con Fe y Alegría, pero el alma mater y la formación, mucha de la formación de los propios técnicos de la ONG allí es aquí en Madrid. Ya acabo. Es aquí en Madrid a través de eso, de los técnicos pueblos de Entre Culturas. Bueno, lo que da un poco idea es de que siempre están a la vanguardia, es un poco la política del mundo jesuita, que la educación debe mojarse. O sea, ellos, por ejemplo, en la Universidad Centroamericana tienen una universidad allí, la Centroamericana, que es donde estudian los presidentes del país y demás, o sea, es del mayor nivel que tiene el país. Su idea es que tienen que mojarse en algo, o sea, toman partido por la lucha revolucionaria en este caso, les ha costado la vida, muchos, como os decía antes, de los mártires de la UCA, han sido asesinados el rector, el vicerrector y demás, o sea, pero creen que debe ser así la educación, debe tomar partido por uno de los lados y ser una educación de vanguardia. Allí donde no llega ya, donde se acaba el nombre de la ciudad, donde es tierra de nadie, allí es donde van a captar a los jóvenes, porque la otra parte, digamos, ya está, la otra parte que sí está captada, que sí está integrada en el sistema oficial, es la de los colegios estadounidenses de los ricos que viven en el centro de El Salvador, o de San Salvador. Un país que convive a la vez, a escasos metros, está a 3 minutos esta casa, un tanto ostentosa y para mi gusto un tanto hortera, que pretende ser una imitación de la Casa Blanca de Washington. A la vez vive, convive con la zona más marginal del centro de San Salvador, que es al lado del río Lempa, que son casas, es un suburbio auténtico de casas donde hay malnutrición infantil y malnutrición adulta, con una esperanza de vida de, no sé, 50 y pocos años. Y ese es el mundo del Salvador. O sea, no hay clases medias, no hay hábitos, claro. En Europa estamos muy acostumbrados a eso porque casi todos pertenecemos a ese tipo de entorno social, ¿no? Pero allí solo hay ricos y pobres, digamos. Y a la vez es un país muy espectacular, de naturaleza. Es un país muy pequeñito, pero muy montañoso, muy de playa, tiene volcanes por todas partes, es realmente impresionante para el turismo visto desde fuera.
el mundo de las playas, por ejemplo, que suelen ser privadas, pues es una realidad que no conocen los salvadoreños, que la mayoría de ellos ni siquiera han ido a la playa nunca, ni... Y es un país que está, bueno, no rodeado, pero, o sea, gran parte de su litoral, para lo pequeño que es sobre todo playas turísticas, con resorts de estos para estadounidenses y los profesores suecos que trabajan en San Salvador, también súper ricos, también son los únicos que disfrutan de esa parte del Salvador. Con multitud de lagos, como lagos volcánicos, como podéis ver aquí, y pequeños pueblecitos que te encuentras con iglesias. Así. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aunque vamos súper mal de tiempo, que me enrollo una barbaridad, sobre todo eso, imagino que os interesará más de algún tipo de anécdota o algo. ¿Tiempo para preguntar o ya? Sí, porque sí. Si necesitas dar parte de tu clase, terminamos ya. No, si queréis dar el tema 6. Claro, todo esto merece la pena por el hecho, por ejemplo, que comentaba antes con ellos en la cafetería, de que en Tacuba, una de las zonas más pobres del país, los alumnos de secundaria ahora mismo, hace mes y medio cuando he venido yo, están enseñando a leer a sus padres. Con eso, o sea, ya ha merecido la pena montar una ONG con el sistema que sea de educación popular, formal o lo que cada una de ellas trabaje, pero ya ha merecido la pena hacerlo, porque la sociedad de ese país solo va a salir de un clima de violencia como está ahora, o va a construirse una realidad ciudadana normal, pacífica y con una convivencia como podemos tener en el primer mundo, a través de eso, de que sus pobladores, sus ciudadanos sean partícipes de su política. Y si el adulto, además de oprimido, es analfabeto, es una combinación literalmente en El Salvador mortal. Así que eso, bueno, es la idea más o menos que quería. Claro, igual con todo esto que estoy hablando de la violencia, no os animo para nada lo de ir a El Salvador, pero ya os digo que la realidad es muy diferente. O sea, siendo sobre todo extranjero, apenas la vives, o sea, sabes que existe, pero y tienes que mantener tu cuidado, pero bueno, no hay secuestro, por ejemplo, de extranjeros o algo así, como ocurre en Colombia o en México. En México, que es un país ultra rico comparado con El Salvador, pues allí no ocurre eso. Os invito a que estudiéis la educación popular, Simón Freire, alguno de los movimientos marxistas de los años 60 y 70, porque en la práctica hoy en día siguen funcionando, se adaptan de alguna manera a la realidad de cada país, porque Guatemala, Honduras y demás también lo tienen. Honduras es más violento que El Salvador. Es el segundo país más violento del mundo, El Salvador más que... invito también no solo a lo del CICODE, sino a que si os interesa más la cooperación al desarrollo y demás, estudiéis el máster, que es muy bueno, de aquí, de la Universidad de Granada. Yo estudié también fuera, en la Universidad del País Vasco y eso, pero el máster lo estudié aquí. Y, o sea, muchos de mis compañeros, por ejemplo, son exalumnos de magisterio, de pedagogía, y es una buena, no sé si os interesa en ese sentido, un buen lugar de trabajo, una vía a lo mejor por la que abrir, no solo en El Salvador, que a lo mejor como primera experiencia de cooperación es un poco complicada, pero a lo mejor sí, tal vez en Colombia o Guatemala. Una para que sepan cuáles son los plazos, los procedimientos.
muchas gracias, David. Bueno, gracias a vosotros.